Prestare un soldino di cielo, perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sul bianco tuo velo, quando sull'altare ti porterò. Questa piccolissima serenata, con un fil di voce si può cantar. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà. Piccolissima serenata, con un fil di voce si può cantar. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà. ¿Por qué no te llevas esa foto a tu cama? ¡Ay! ¡Ay, qué susto me ha dado usted, señorito! Y cuando te sorprendo a las tantas de la mañana, descalza y en camisón, junto a la puerta de Antonio, ¿también te asusto? ¿Qué cosas inventa usted? Esta noche te he visto, pero no entrabas ni salías de su cuarto, entre otras razones, porque Antonio estaba fuera. ¿Dónde? Pues en esa casa, en la pensión Eros. Y mientras él traía el retortero a dos o a tres, tú, pobrecita idiota, temblabas de frío, descalza, con la orejita pegada a su puerta. Más te hubiera valido venir a mi cuarto. Quizá yo no tenga la nariz tan perfecta como mi hermano, pero te hubiera demostrado que en esos momentos lo que menos cuenta es la nariz. ¿Comprendes, Rosina? No comprendo nada. Bueno, pues ven esta noche a mi cuarto y lo comprenderás. Si vienes, prometo contarte lo de la otra tarada, Elena Ardizzone, que se muere de amor como tú. Pero esa es peor. Tiene 39 años y está enamorada desde que Antonio tenía 12. Este es el diario que escribe. Lo ha tirado aquí por si Antonio lo lee. ¡Esa es una marrana! ¿Qué más quisiera? Está soñando que es una marrana. Eso es lo grave. Escucha. Escucha. Por él, mayúsculas, sería capaz de todo, mayúsculas. Y debajo una foto de su héroe, Antonio, 16 años. Oye, esto que es más bonito. Desde las 3 hasta las 8, no he pensado más que en la misma cosa. ¿En qué crees tú que ha podido pensar? ¡Ay, una marrana! Ya le he dicho a usted que es una marrana. Una solterona. Y tenía que acabar así. Escucha. ¡Quieta! Y de 8 a 12 de la noche, cuando me atenazó el sueño con su tibia zarpa, y tan tibia, a esta la arreglaba yo. ¿Por qué es usted tan malo con las mujeres, señorito? ¿Quién? ¿Yo? Pero si lo que yo quiero es salvaros de la locura. Tú misma estás al borde. Y sería una lástima
Porque con esos ojitos, con esa carita. ¡Ay! ¡Déjeme, señorito! ¡Déjeme! ¿Pero dónde vas ahora? ¡Pero quieta! ¡Déjeme, señorito! Mamá, ¿cómo estás, mamá? Mal, muy mal. ¿Por qué? Tengo angina de pecho. ¿Has estado en el médico? No, pero he subido cuestas. Cuando tienes angina de pecho, los médicos se lo callan, pero las cuestas te lo dicen enseguida. Ay. Te ahogas, sí. ¿Y por qué me lo voy a ahogar? No. ¿Y dónde te duele? ¿Y por qué me va a doler? Pero entonces, ¿por qué dices que tienes angina de pecho? Porque es un presentimiento. Yo sé que tengo angina de pecho. Bueno, y si no la tengo es porque padezco... ay, ¿cómo se llama esto de... lo del azúcar, eh? Diabetes. Eso es, diabetes. Lo noto subiendo y bajando las escaleras y las cuestas. Y también porque siempre ando buscando la palabra que me falta. Cuando te faltan las palabras es señal de diabetes. Se tiene azúcar en el cerebro, ¿comprendes? Y muchas palabras se quedan pegadas, no salen. ¿Ha vuelto Antonio? No. ¿Qué es eso? El diario íntimo de Elena Ardizzone. ¿Íntimo? Sí. Muy bonito y muy honesto. A ver, déjame. No, mejor no. No quiero ver ese diario... ¿cómo has dicho? Íntimo. ¿Y tu mamá? ¿Has estado de compras? ¿De compras? Pero si desde que Antonio ha vuelto no puedo salir a la calle. ¿Por qué? ¿Y me preguntas por qué? Porque se sabe que en Roma, durante los 3 años que Antonio ha estado en el ministerio, se ha relacionado con personas muy influyentes. Y que gracias a esas influencias es más importante a sus 25 años que otro cualquiera a los 50. Aquí la gente es muy chismosa. Saben que Antonio ha traído locas a todas las mujeres de Roma, incluida la mujer del ministro. Lo saben y la ciudad se ha dividido en 2 bandos. Los de que me atosigan pidiéndome una recomendación y los que me ven y se cruzan de acera por no saludarme. ¿Por no saludarte? Como lo oyes, por no saludarme. ¿Y por qué? Porque temen que Antonio les haga cornudos, esa es la razón. Demonio de Antonio. Sí, demonio de Antonio. Pero Roma es Roma y esto es... ¿Cómo se llama? ¿El qué? Pues esto, donde vivimos. ¿Catania? Eso es. Roma es Roma. Y Catania es Catania. Y no me voy a pegar con media Catania porque Antonio tenga esos ojos tan maravillosos que tiene. No nos estará viendo, ¿verdad? No, no está en casa. Ha pasado la noche con Calderara y sus amigotes en un burdel. Y de esta se van a enterar. A eso qué importa. ¡Ay! ¡Qué temperamento de muchacho ha salido a mí! ¡Es Elena! Tiene lava para dar y regalar, madonna mía. Buenos días, Dios de Dios. Ajá. Precisamente en este momento estaba invocando a la Virgen, Padre Giovanni. A la Virgen nunca se le invoca en vano, mi señora Rosario. Ya viste usted, invocarla usted y llegar yo, todo ha sido uno. ¿Qué hay, Aldo? ¿Qué, preparándote para el servicio militar? Se prepara esperando y mientras tanto no hace nada. Si espero, ya hago algo. Anda, que no es cansado esperar. Anda, déjame a solas con el padre. Dile a Rosina que nos traiga una copa de amar. Hasta luego, Padre Giovanni. Siéntese, padre. Ante todo, ¿cómo se encuentra usted hoy, mi señora Rosario? Muy mal, muy mal. Tengo angina de pecho. ¡Uy! Eso hay que dar gracias a Dios. ¿Por la angina de pecho? Claro, ese es el medio más rápido que tiene el señor para llevarnos junto a él. Vaya, muchas gracias. Bueno, hablemos de otra cosa. Aunque yo creo que lo que tengo es diabetes, ¿eh? También yo la padezco. Enfermedad de curas, entonces no debe ser mala. Bueno, y qué casualidad que haya venido a verme, padre, porque acabo de llegar de su casa. Pues lo estaba. No, ya lo vi, ya. Bueno, el cielo sabía que teníamos que encontrarnos de una manera o de otra. Pues si lo sabía, debió advertírmelo y me hubiera ahorrado el viaje. Porque vaya una cuestecita la de su casa. Y para una persona que tiene angina de... Bueno, dejemos esto. ¿Quería usted algo de mí, padre? Sí. Me he enterado la nueva noticia. La buena. ¿Qué buena noticia? Pues que su primogénito, Antonio... Ay, ¿qué?
Bueno, pues que a Antonio es el ojito derecho del nuevo secretario federal. Y yo querría que... Pero como usted también. Es decir, ¿cómo? No, no, nada. Yo querría que Antonio hablase en mi favor al nuevo secretario. ¿Para qué? Para que ordene al jefe de los sindicatos que de una vez para siempre acaben con toda clase de vejaciones de que soy objeto. Recordará usted sin ir más lejos este otoño, para la vendimia, en vez de mandarme unos vendimiadores, me mandó una cuadrilla de ladrones, todos los ladrones de la región. Y usted calcule, figúrese de qué es. Me lo robaron todo, todo, hasta el gorro de dormir. Que por cierto, ¿para qué lo querrían, verdad? Pues sí, eso digo yo. Pero no se preocupe. Se lo diré a mi hijo y el próximo otoño elegirán para usted a los mejores vendimiadores, puede estar seguro. Pues muchas gracias, Rosario. No, no, no las merece. Sin embargo, lo que yo tengo que decirle a usted sí que lo merece. Es un asunto muy serio. Yo era amigo de su difunto, mañana, y lo soy también suyo. No lo olvide, señora Rosario. Créeme. Vamos a ver. ¿Alguna preocupación? Sí, una muy grande, padre. Mi hijo Antonio. Y es para tenerla. Yo también la comparto. Antonio es... Bueno, mejor dicho, no es. Que no es este el día apropiado para hablar de ello, ya que he venido a pedir un favor. Y a usted también le preocupa Antonio, ¿eh? Mucho más de lo que usted se imagina. Como pastor de almas que el cielo ha puesto bajo mi vigilancia, he comprobado los maléficos efectos que produce el atractivo diabólico de su hijo, Antonio. ¿Diabólico? Sí. ¿Ha dicho usted diabólico atractivo? Pues sí, me he atrevido a decirlo. ¿Pero se atreve a insinuar que mi marido y yo, mi marido, que nos está oyendo desde el cielo, donde tiene asiento de primera fila, puede usted estar seguro, que mi marido y yo hicimos un pacto con el diablo en el momento de concebir a Antonio? Yo no he dicho semejante cosa. ¿Eh? Ha dicho usted diabólico atractivo. Pues sí, lo he dicho. Entonces, lo único que quiero decir, que el diablo, que se vale de todas las mañas para hacer el mal, quiere aprovecharse de la belleza que Dios, usted y su marido difunto han dado a Antonio. Ah, eso es otra cosa. Es que usted se altera enseguida, señora Rosario. No me altero. Es que me gusta entender bien lo que me dicen. Pues se lo voy a explicar. A ver. Antonio hace un mes que ha vuelto a Catania. Sí. Y aunque solo lleva 3 domingos yendo a misa, pues bien, desde que va a misa, para algunas muchachas, y bueno, y para las que ya no son muchachas, para las talluditas, ¿eh? El altar mayor ya no está frente a ellas, sino a su espalda. Y apoyado en una columna. En el sitio de Antonio. Y yo, claro, cuando digo la misa, procuro alzar la voz para que me oigan ya tener la atención de algunos fieles. Pero cada vez que miro, no veo ni una sola cara de mujer. Solo veo nucas. ¡Nucas! Es que Antonio es un muchacho que vuelve del revés a las mujeres. Antonio está lleno de intenciones inmundas y se sirve de cualquier medio para hacer mal a las mujeres. ¿Mal? ¿Qué va? Si no les hace ningún mal, pregúnteselo a ellas. No, si no necesito preguntárselo, si me lo vienen a contar. ¿Sabía usted que de 20 señoritas de buena familia, 10 han ofendido a Dios pensando en Antonio? Y pensando de un modo... Bueno, pensando de un modo muy poco acorde con su educación. ¿De 20, 10? ¿Y en 3 semanas? Sí, señor. Esa es la media. Y me temo que esta semana suba la media. Pero, ¿quiere usted decirme que, vamos, que lo de mi hijo Antonio está tomando proporciones de epidemia? Pues eso me temo. Y no veo más que una solución, Rosario. ¿Cuál? Rogar a Dios que en su infinita misericordia acoja en su seno cuanto antes a su hijo Antonio. ¿Pero cómo? ¿Pero qué está usted diciendo? ¿Quiere acabar conmigo, padre? ¿Pedirle a Dios la muerte de mi Antonio? ¿Es el único remedio que ha podido encontrar? La muerte no es ningún mal para un buen cristiano. Y mucho más cuando le llega en la flor de la juventud. Es una gracia divina.
Tengo angina de pecho, padre Giovanni, no lo olvide. Si algo me pasa, caerá sobre su conciencia. Por mi boca habla la sabiduría eclesiástica. ¡Cállese usted esa boca! Es la solución más segura, aunque... hay otras. Si son del mismo estilo, ¿se las puede usted guardar? Ay, Dios, por favor, aquí lo que hay que conseguir es que Antonio deje de seducir y hacer el mal al prójimo, de lanzar a la perdición a tantas criaturas. Ese es el mayor de todos los males. ¿Y qué más se le ha ocurrido a usted? Pues podría quedarse ciego. ¿Pero cómo? ¿Ciego, mi Antonio, con esos ojos tan maravillosos que tiene? Prefiero verle muerto. ¿Ve usted cómo está de acuerdo conmigo en que lo mejor es la primera solución? Ay, no tiene usted entrañas, padre Giovanni. ¿Pero cómo se atreve a decirme una cosa así? Su hijo con lo primero que peca son con los ojos, eligiendo las presas. Y cuando él está en el fondo de la iglesia y sus presas se vuelven hacia él, ¿también él peca con los ojos? ¿Con esos ojos que no le piden nada a nadie? Puede que tenga razón. En ese caso no veo más que una salida. Tenga usted mucho cuidado con lo que va a decirme, padre Giovanni. Si me propone otra catástrofe física para Antonio, cojera, corte de nariz, en fin, lo que sea, no sé si podré conservar mi sangre fría. Se lo advierto, padre Giovanni. Pidamos a Dios un milagro. Sencillamente, que se haga un milagro. ¿Un milagro? No se me ocurre otra cosa. Y es lo único que se le ha ocurrido con sentido común. Ah, pero ¿sabe usted qué milagro es? Pues ya lo creo. Y hasta creo que nosotros podemos ayudar para que se produzca. ¿Cómo que nosotros? ¿Nosotros? ¿Pero qué milagro es? El amor, padre Giovanni. El amor. ¡Pero más amor! Pero aquí lo que se trata precisamente es de evitarlo. Me refiero al amor con mayúsculas. Siéntese. Si Antonio ha tenido en sus brazos a tantas mujeres, es porque todas se enamoran de él. Pero él no se ha enamorado nunca, se ha dejado querer. Y si ahora por primera vez, y este es el milagro, se enamorase de una muchacha, ¿cree usted que le importarían las demás? No, se casaría y en paz. Para eso precisamente había ido a verle, para decirle que una parte del milagro ha empezado ya. ¿Y por qué no me lo ha dicho antes? Pues porque primero ha querido usted matar a Antonio y después dejarle ciego. Bueno, estaba buscando un remedio. Pues no lo ha encontrado usted, sin embargo, yo sí. Y hasta creo tener la novia para él. ¿La novia? La hija del notario Puglisi. ¡Bárbara Puglisi! Ay, una criatura que es un ángel. Acaba de salir del colegio de monjas con una carita de virgen siciliana que es una preciosidad. ¿Qué le parece? ¿Eh? Es posible. ¡Pero! Ya salió el pero. Pero el notario Puglisi es un hombre muy rico y los Mañano no lo somos tanto. Pero el notario Puglisi es un hombre interesado y avaro. Pero el notario Puglisi cree que su familia es la más importante de Catania. Todo eso lo sé perfectamente, padre Giovanni. Pero, yo también tengo mi pero. Pero al notario Puglisi le pasa lo que a usted. Sabe que Antonio es influyente, que tiene en Roma muchas más aldabas que él, por muy Puglisi que sea. Y que si Antonio se convierte en su yerno, podrá solucionar el verdadero problema de su vida. Porque en este pueblo todos ustedes tienen un problema. El de ustedes es el gorro de dormir. Y el de él, esas aguas del Pomicharo, en las que ha metido las tres cuartas partes de su fortuna y que ahora pretenden municipalizar. ¿Comprende usted ahora por qué el notario Puglisi no ve con malos ojos que su hija se case con el hijo de una simple terrateniente? ¿Y por quién sé yo todo esto? Pues por el mismo interesado. Por el propio notario, que no me ha ocultado sus intenciones. Cuando he ido a verle a usted, venía de hablar con él. Entonces todo está arreglado. Yo soy íntimo de la familia del notario Puglisi. El tío de Bárbara, el canónigo Puglisi, me honra con su amistad. Y es un pez gordo en el arzobispado. Un momento, despacio, padre Giovanni, despacio. Le he dicho que una parte del milagro había comenzado ya porque el notario no se opone a la boda a pesar de la diferencia de fortuna. Pero la parte más importante del milagro es mi hijo Antonio. Cuando le he hablado del asunto me ha dicho que no conoce a Bárbara Puglisi y que no tiene ningún interés en casarse. Bueno, ya sabe usted cómo son los chicos de hoy. Si una madre le dice a su hijo, ¿por qué no te casas con esta? Aunque sea la mujer ideal, la mira con el rabillo del ojo si no la ha escogido él y no hay nada que hacer. ¡Mamma! ¡Mamma! Antonio, hijo, ¿estás ciego? ¿Ciego? ¡Ay!
Es que te he visto con esas gafas negras y me has dado un susto. No es la primera vez que me pongo gafas de sol. No, sí, ya lo sé, hijo, ya lo sé. ¿Ve usted lo que pasa, padre? Buenos días, padre Giovanni. Buenos días, Antonio. Les dejo. No nos estorba, siéntese. Tengo que decirle algo importante a mi mamá y quiero que usted lo oiga. Vas a batirte en duelo con algún marido, ¿no? No, me voy a convertir en marido. Me caso. ¿Pero qué estás diciendo? Pero bueno, ¿cuándo lo has decidido? Hace un cuarto de hora. Tú estás loco. ¿Y quién es ella? Porque vamos, no se casa uno así sin saber, sin conocer. Dime quién es ella. Todo ha sucedido en plena calle. Ay, Antonio, hijo, me vas a matar. Mi angina de pecho, ¿eh? Escucha, mamá. Estaba con Eduardo, mi amigo, en la esquina de la plaza Estesícoro, cuando de pronto veo venir hacia mí a una chica con la cara más bonita que jamás haya visto. La miro, me mira y me corre como un fuego por las venas. Me arde la sangre y noto que palidezco como un muerto. Esa es la que tiene que ser mi mujer. Esa y ninguna otra, me digo cuando oigo a Eduardo. ¿No la conoces? Es Bárbara Puglisi. ¿Pero qué dices? ¡Bárbara! ¡Bárbara! ¡Milagro! ¡Milagro! ¿Qué pasa? Nada, hijo, levántese, padre. Si es que no puedo, hija. Ayúdame, hijo. Pero... No, tú sigue, hijo, sigue. Vamos, padre. Al decirme su nombre, Eduardo, he recordado de golpe que tú me habías hablado de ella, mamá. Y que te gustaba mucho para que fuera mi mujer. Habíamos coincidido. Bárbara es la única mujer de la que yo me enamoraría. ¿Pero qué le pasa? No, nada, hijo, sigue, tú sigue. Todo lo demás ha sido visto y no visto. Eduardo y yo nos plantamos delante de Bárbara y de su madre que la acompaña. Eduardo nos quiere presentar. Yo no le dejo tiempo y digo como un escopetazo a Bárbara. Soy Antonio Mañano. Quiero casarme contigo. Y a su madre. Señora... Tengo el honor de pedirle la mano de su hija. Eso es rapidez, ¿eh, padre? Ya lo creo. La señora Puglisi se sorprende un momento. Es natural. Y me contesta. Tengo que consultarlo con mi marido. Y como la notaría está al final de la calle, allá nos vamos todos. En presencia del notario repito mi proposición de matrimonio. El notario mira a Bárbara. Y está mirándome y sonriéndome. ¡Me dice que sí! ¡Ay, mamá! ¡Qué momento más hermoso! El notario tose un momento y dice... Bueno, no esperaba que las cosas fuesen tan rápido, pero no digo que no, porque espero que la señora Mañano esté de acuerdo. Entonces yo le he gritado, ¡lo está! ¡Yo sé que la mamá está de acuerdo! Y he besado a Bárbara. ¿Que la has besado en la notaría? Y en las mismas barbas del notario. Luego le he dicho, bueno, ya somos novios. Dejen que me la lleve para que dé un beso a mi mamá. Pero entonces, ¿Bárbara está aquí? Está esperando y al lado junto con Aldo y Rosina. Antes te quería contar lo que pasaba. ¡Te la traigo! Sí. ¡Bárbara! ¡Bárbara! ¡Milagro! ¡Hija mía! ¡Antonio! ¡Antonio mío! ¡Ay, qué guapa eres, Antonio! ¡Qué guapo eres tú también! Ve usted, padre, cuando se tienen 25 años y se es joven, más vale no estar muerto ni... ¿Cómo se dice eso? ¿El qué? Eso, ¿cómo se le llama al que no ve? Ciego. Eso, ni ciego, padre Giovanni, ni ciego. ¿Estás solo, tío Gildo? Hola, sí, tu madre ha salido, pero vuelve enseguida. ¿Y tú qué? ¿Te vas aclimatando aquí? Después de pasar tanto tiempo en Roma, ¿te encuentras a gusto en tu pueblo o sientes nostalgias? ¿Nostalgias? En 25 años de periodismo político ha visto uno tantas porquerías, querido Aldo, que el día de la jubilación no se sabe si se sienten nostalgias así en general o una sola. La de haber pasado la vida con la cabeza metida en un cubo de basura. La mamá tiene razón cuando te llama mi hermano, el pesimista. Ey, quizás. ¿Cuánto tiempo has estado en el ejército? 2 años. Me fui al poco tiempo de casarse Antonio. Ajá. Y como es natural y conociendo a los Mañano, habrás hecho con las milanesas lo que tu hermano con las romanas, ¿eh? No exageremos, tío Gildo. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Niños en todas las casas de Catania? ¿O te vas a casar como Antonio dispuesto a hacer el amor las 24 horas del día? Antes de pensar en casarme, necesito encontrar un trabajo. Ah, es la primera vez que oigo decir a un siciliano que necesita trabajo. Las cosas que se aprenden en el ejército. Antes eras un vago y ahora te da por producir. ¿Qué te pasa?
Me gusta el campo, tío Gildo. Eso está bien. En el campo la gente es menos imbécil. Cambio 10 políticos por un campesino. Oye, tío. Quiero que la mamá me deje cuidar de la finca que tenemos en Lentini. Pero cada vez que le hablo de ello me dice que no. ¿Y por qué? Yo qué sé. No le gusta que yo trabaje la tierra. Quiere que me emplee en una oficina. Dice que es más propio para mí. Y en Lentini tenemos al tal Nuncio, que es hermano de leche de papá y que nos roba todo lo que quiere. Estás viendo las naranjas en el árbol y si le preguntas por ellas te dirá: no, no hay naranjas, no ha habido cosecha. Oye, tío, ¿por qué no le hablas a la mamá? Si yo me ocupo de la finca todo irá mejor. ¡Hermenegildo! Ahí llega tu madre. Está bien, la hablaré. Pero... De acuerdo, lo intentaré. Gracias, tío Gildo. Hermenegildo, tengo varices. ¿Creí que tenías angina de pecho y diabetes? Tengo angina de pecho y diabetes. Y varices. Y las varices las he pillado por ti. Por andar buscándote empleo en una buena oficina. Y mientras este solazo cae sobre mí, tú aquí tan fresquito. Madonna mía, qué calor. Lo menos que podías hacer era coger el abanico y darle un poco de aire a tu madre, ¿no? Sí, mamá, sí. Ay, y pensar que esas manos tan torpes han sostenido una ametralladora durante 2 años, yo no les hubiera confiado ni un tirachina. Anda, hijo, trae, trae, dame y vete por ahí a dar, mejor dicho, a no dar golpe. Hermana, no eres justa con Aldo, no le comprendes, estás equivocada con él. ¿Tú crees? ¿Todo el día con las manos en los bolsillos y sin hacer nada? En fin, ¿está en casa Bárbara? Pues no la he visto y no me he movido de aquí después de comer. ¿Sabes a quién acabo de encontrarme en la calle? No. A tu prima Giuseppina. ¡Hombre, vive todavía! Pues no lo sé, pero por lo menos estaba en la calle. Seguirá tan sucia, ¿eh? Ay, huele que apesta. Pero como es una bruja y lleva siempre los bolsillos y las mangas llenos de hierbas, pues nunca se sabe si es ella la que huele mal o es el olor de las hierbas y del diablo. ¿Sabes lo que me ha soltado en el momento de despedirse? No. ¿Es verdad que Bárbara Puglisi va a casarse con el duque de Bronte? ¿Eh? Eso mismo he dicho yo. ¿Eh? Instintivamente me he echado un poco para atrás para mirarla con cierta distancia, ¿no? Y preguntarme si había oído bien. Giuseppina, le dije, creo recordar que hace 2 años estuviste en la boda de Antonio y de Bárbara y creo que hasta tuviste el honor de sentarte a nuestra mesa. Bárbara Puglisi es mi nuera, la mujer de Antonio, de mi hijo. Y me ha contestado muy seria, pues por eso te pregunto que si es verdad. Pero que si es verdad, ¿qué, demonio? Que va a casarse con el duque de Bronte. Y me lo ha repetido. Bueno, le he dado la espalda dejándola plantada en mitad de la calle. Que mi hija política va a casarse. ¿Por qué te molesta lo que pueda decir una loca? Pues porque a lo mejor repite lo que ha oído, lo que se dice por ahí. ¿Y qué puede decirse por ahí? Pues que esta chica... ¿Cómo se llama, hombre? ¿Quién? Esta es... ¡Bárbara! Ah. Eso. Pues que Bárbara y Antonio ya no se entienden. ¿Que ya no se entienden? Tú sabrás, viven en tu casa, los ves todos los días, están siempre juntos, mirándose a los ojos y besuqueándose por los rincones como si se hubiesen hecho novios hace una semana. Pues por eso mismo. Tú ya conoces cómo son las gentes de Catania, solo piensan en el sexo. Hasta a mí han llegado rumores... ¿Sabes lo que dicen? No. Que Antonio la tiene agotada. Sí, y mira, puede que en eso lleven algo de razón, ¿eh? Esa pequeña pasa por momentos de abatimiento, de tristeza. Se avergüenza de ciertas cosas. Y aunque tú digas que el matrimonio no se separa nunca, ella va a ver a sus padres con más frecuencia que antes, sobre todo en estos últimos días. Bueno, Antonio trabaja, Bárbara se queda sola y... es lógico que vaya a ver a sus padres. Pues sí, pero si va a verles para quejarse de que su marido la tiene agotada... ¿Conoces a muchas mujeres que se quejen de eso? No. ¿Pero conoces tú muchos fenómenos como mi hijo Antonio? Pero te aseguro que mañana mismo sabré lo que pasa. Pienso ir a ver al notario Puglisi. Mamá.
Mamá, está aquí el notario, lo he pasado a la sala. Hombre, hablando del rey de Roma. Ah, ¿qué tal, querido compadre? ¿Y su esposa cómo está? Muy bien, muchas gracias. Vaya, me alegro. ¿Y a qué debo el honor y el placer de esta visita tan imprevista? Ah, bueno, perdóneme que no le haya telefoneado para anunciarme, pero sé por Bárbara que está usted siempre en casa a estas horas. Ha hecho usted muy bien. ¿Quiere usted un poco de café? No, muchas gracias. El café no me sienta bien. Y tampoco quiero entretenerla mucho tiempo, ¿eh? Deseo exponer lo más rápidamente posible el tema de nuestra conversación, que como usted podrá ver es bastante especial. ¿Ah, sí? Sí. ¿Puedo hablar aquí con toda libertad? Sí, hable, querido compadre, hable. Aquí nadie escucha detrás de las puertas. Puede usted estar tranquilo. Siéntese. Por favor. Bueno, y suelte de una vez lo que sea, que ya me está poniendo nerviosa con tanto misterio. Ay, señora Rosario. No tengo necesidad de decirle cuánto he deplorado que se quedara usted viuda tan prematuramente. Pero nunca lo he lamentado tanto como hoy, créame. Porque la conversación que nosotros debemos abordar, puesto que yo la considero como un deber, no se tiene fácilmente entre un hombre y una mujer. Con el señor Mañano hubiera sido distinto. No se preocupe, no. Yo soy ante todo y sobre todo una mujer. Vamos, si no hay duda de ello, puesto que he sido una buena esposa y una madre intachable, ¿no? Pero en muchas circunstancias yo sé ser un hombre. Y se me puede hablar como un hombre porque yo sé contestar como un hombre. Así es que, al grano. Bien. Se trata de nuestro joven matrimonio. Ah, qué casualidad. Precisamente tenía yo pensado ir a verle mañana para hablarle de eso mismo. ¿Ah, sí? Sí. Ay, qué peso me quita usted encima. Sí. Es que estos últimos días, ¿sabe usted? He oído decir, probablemente son habladurías, que Bárbara estaba descontenta de mi hijo. No son habladurías. Lo que pasa tiene mucha importancia, ¿eh? Se trata de la vida conyugal. Bueno, de acuerdo, pero vamos, no hay que exagerar. Y sobre todo, mi opinión es que los padres debemos mezclarnos lo menos posible en estos asuntos. Bueno, lo menos posible hasta cierto punto. Pues claro, hasta cierto punto, desde luego. Bueno, usted comprenderá que yo soy la primera en darme cuenta de lo que pasa, ¿no? Y si usted lo juzga conveniente, pues haremos saber a Antonio que Bárbara, después de 2 años de casada, pues tiene necesidad de... vamos, de un poco de reposo, ¿no? ¿Reposo? Bueno, es una forma de hablar. Usted y yo nos entendemos. No estoy muy seguro, ¿eh? Bárbara ha sido ofendida moralmente. Puede ser, ya que físicamente no podrá quejarse, ¿no? Nunca creí que se pudiera considerar como una ofensa moral o como una desgracia el tener un marido demasiado ardiente. Vámonos, yo por lo menos nunca me... ¿Cómo? ¿Demasiado qué? A ver. ¿Quiere usted explicarse, señora Rosario? Digo y repito que una mujer que quiere a su marido, pues no se vuelve histérica porque el marido la... vamos, la atienda con frecuencia. Pero si no es eso. Ah, ¿no es eso? De ninguna manera. Pues, ¿qué ocurre? Ocurre que mi hija... acabo de saberlo hace poco tiempo. Está después de 2 años de matrimonio, tal y como se la di a su hijo. ¿Qué quiere usted decir con eso? Que el matrimonio no ha sido... consumatum. ¿Consumatum? ¿Y qué quiere usted decir con eso? Que ella sigue siendo mocita. Virgo. ¿Cómo? Mocita. Virgo, en el lenguaje de nuestros antepasados latinos. ¿Qué? Ay, que está igual que hace 2 años cuando Antonio se la llevó al altar. ¡Ah, es eso! Ay, pero notario, usted ha perdido la cabeza. ¿Qué historia de locos es esa que me está usted contando de su Virgo y de... Señora... Y sobre todo, ¿cómo puede ser tan estúpido que se la crea? Bueno, ¿quién le ha contado eso? Mi hija no, créalo. Esa niña, como usted sabe muy bien, salió hace 2 años de un colegio de monjas. Y puedo afirmarle que jamás un hombre ha podido tener una esposa menos advertida de esas cosas. Bárbara,
Esperaba ingenuamente un hijo sin sospechar cómo debía hacerlo. Parece extraordinario, ¿no? Pues así es. Lamento decírselo, pero su hijo ha abusado, bueno, abusado, en un sentido contrario al de costumbre, del candor de su esposa. Notario, mida usted sus palabras antes de pronunciarlas, ¿eh? Señora, cuando se sabe lo que se tiene, un hombre serio no se casa. ¿Pero qué es lo que tiene? Vamos a ver. ¿Qué es lo que tiene? Dígamelo. Está usted hablando de mi hijo, ¿eh? Del hijo de Rosario y de Alfio. ¡De Alfio! Que hizo cornudos a todos los maridos de Catania. ¡Señora! ¿Qué es lo que tiene? Vamos a ver. Su madre le va a decir lo que tiene. Tiene lo que tienen los hombres y en su sitio. Y mejor que muchos, que ya quisieran tener lo que él tiene. Señora, la verdad no está en las injurias, ¿eh? No compliquemos las cosas, tratemos de clarificarlas. ¿Quién le ha dicho a usted eso? Marianina, la doncella que tenían Antonio y Bárbara y que se marchó a su casa hace unos meses. Sí, ya sé quién es. ¿Eh? Volvió exclusivamente a Catania para hablar a mi mujer de esto. Ya. ¿Y qué le dijo? La verdad, como la había descubierto. Bárbara un día tuvo un pequeño mareo y Marianina le preguntó si estaba encinta. Bárbara le respondió, creo que sí. La doncella que había tenido ya 4 hijos le hizo determinadas preguntas para conocer poco más o menos la fecha del acontecimiento. Y fue entonces cuando con gran estupor supo que Bárbara, a quien se lo había hecho creer Antonio, estaba convencida de que los niños vienen al mundo. Como consecuencia de simples abrazos nocturnos. Madonna mía, yo me voy a volver loca. Alfio, Alfio, ¿tú oyes esto? Alfio, desde allá arriba. Y usted, señora, aquí en la tierra han podido ver que en 2 años no han tenido todavía un hijo. Pues le advierto a usted que el cochecito le está esperando, ¿eh? Pues es inútil que espere. ¿Y desde cuándo sabe usted eso? Desde hace 4 meses. Y de lo que sé, se deduce que Bárbara debe considerarse una mujer soltera, dado que es virgen. Ah, ¿y eso la impide estar casada como Dios manda y con todos los sacramentos? No, no, no. Ah. No lo impide. Pero puede ser un hecho que convierta en nulo el matrimonio. ¿Nulo? Lo más nulo que puede ser. El caso, felizmente, está ya previsto. ¿Previsto por quién? ¿Por usted? No, no, no. Por mí no. Por la Iglesia. ¿Y qué es lo que dice la Iglesia? Todavía no ha dicho nada, pero lo dirá. Y anulará ese matrimonio. ¿Y usted? Suegro de mi hijo, padre de mi nuera. Usted tendrá que oír delante de su hija lo que yo voy a decirle. Que todo esto lo hace usted por algo que yo me imagino. Usted quiere un escándalo y ha inventado esta patraña para manchar el honor de mi familia y arruinar el hogar de mi hijo. ¿Y sabe por qué? Porque la mitad de su fortuna se ha perdido en esas aguas del Pomichiaro, porque mi hijo Antonio no pudo impedirlo. Eso es. Si piensa usted así, adiós, señora Rosario. No quiero proporcionarle la incomodidad de mi presencia. Sí, váyase. Y que no le vuelva a ver más. Será lo mejor que me pueda suceder. Pero sepa usted que no creo ni una palabra de lo que usted me ha dicho. Usted ha estado 4 meses convenciendo a su hija, ¿verdad? Bueno, pues yo hablaré 10 minutos con Antonio y sabré la verdad. Si Antonio se la dice, la habrá oído usted 2 veces en el mismo día. También se la dirá el padre Giovanni. Ah, pero el padre Giovanni también está metido en este lío, no me extraña. Y dice usted que va a venir a verme. Me alegro. Hablaremos de hombre a hombre. Ese es su propósito. Señora, beso usted la mano. Y yo los pies. Y que no le vuelva a ver más por aquí. Enterrador de familia. Hermenegildo. ¡Gildo! ¿Llamas, mamá? No, a ti no, a tu tío. ¿Dónde está? Creo que en su cuarto. ¡Tío Gildo! ¡Ya voy! ¡No soy solo! Ya vienes. No, no, no te vayas, no. Quédate. Eres de la familia y también tienes que saber. ¿Qué pasa? Me he quedado un poco traspuesto. Sí, pues ahora te vas a despertar. Entrar aquí y cerrar la puerta. ¿Sabéis lo que ha venido a decirme ese calumniador? No. Sentaos. Sentaos porque os vais a caer de espaldas.
estabas en Roma y has conocido a todas las amigas de Antonio. Y tú, Aldo, estabas aquí cuando Antonio se enamoró de Bárbara. Tú has visto cómo se querían. Tú sabes que tuvimos que mandar a Rosina a su casa porque perdía un kilo por día de tanto como le gustaba Antonio. Y viéndolo en perpetua luna de miel... Bueno, pues ¿sabéis lo que ha venido a decirme el notario porque lo sabe de muy buena fuente? Excuso deciros que de todos modos esto queda entre nosotros, ¿eh? Pues bien, según el notario, Antonio no ha hecho nunca... Bueno, es que es tan estúpido que no sé ni cómo decirlo. Que Antonio y Bárbara no han hecho nunca... ¿El qué? Nada. Que Bárbara está como la mañana en que se casó. Virgen. Desde hace 2 años y... Vamos, un calumniador, os lo digo yo. Que en 2 veces 365 noches y con Bárbara en su cama, Antonio no... Mi hijo Antonio, el gallo de pelea más importante de Italia, entreteniéndose en mantener intacta a su mujer. ¿Y para qué? ¿Para complacer a quién? Y si eso es cierto, ¿con qué mujer ha estado Antonio estos 2 años? ¿O es que también él es virago? Virgo, Rosario, Virgo. Ay, bueno, es igual. Virgo o virago, lo que sea. El caso es que seremos el hazmerreír del pueblo. El notario me ha asegurado que la iglesia anulará ese matrimonio. Ahora caigo, claro. Para hacer que Bárbara se case con ese cretino del duque de Bronte que tiene 600 millones. Quiere con ese matrimonio resarcirse de las pérdidas que ha tenido. Rosario, estamos aquí hablando y lo hacemos lo único que puede sacarnos de dudas. ¿Qué? Hablar con Antonio. Tiene razón. Claro. Hablaré con él. Y mira, me encantará oír sus carcajadas por teléfono. Luego, cuando él venga, nos lo aclarará todo. Antonio. Antonio, soy yo, la mamá. No pasa nada, no. Pobrecito, está en la luna. No, te llamo por una imbecilidad. Te vas a reír. Dime, hijo, ¿no hay nada que te inquiete en tu vida con Bárbara? Nada, no le inquieta nada. Nada de nada, estás seguro, ¿eh? No, corazón, no le pasa nada, no. Al que le pasa es a tu suegro, que es un guarro y que me va a oír. ¿Qué por qué? ¡Ja! Bueno, vas a morirte de risa. Figúrate que ha tenido la osadía de venir a decirme aquí... Por estar en mi casa no le he metido todos los dientes para adentro. Bueno, pues figúrate que ha tenido la osadía de venir a decirme que Bárbara, después de 2 años de casada, está todavía... Antonio, ha colgado. Pero si no habías terminado de decírselo, se habrá cortado la comunicación. ¿Seguro que ha comprendido lo que querías decirle? Si no es él el que ha colgado, volverá a llamar. Claro. ¿Seguro? Ha colgado él. ¿Por qué? Aldo, si es Bárbara, dile que venga y dejadme sola. Bárbara, la mamá quiere hablar. ¿Me llamaba mamá? Sí, pequeña. Tengo que hablarte de un asunto muy serio. ¿Por qué te alteras? Es que he venido deprisa y como hace tanto calor... Bárbara, lo que ha pasado en esta casa hace un momento es muy grave. ¿Qué ha ocurrido? Tu padre ha venido a verme. ¿Ya? ¿Sabías que iba a venir? Sí.
Y a lo mejor sabías también lo que iba a decirme. ¿Cómo no iba a saberlo? ¿Y apruebas lo que tu padre intenta a espaldas de Antonio? ¿Por qué no me lo has dicho? Es tan difícil decírselo. De modo que Antonio no lo sabe. Antonio sabe lo más importante. Que entre nosotros no ha ocurrido nunca lo que tenía que ocurrir. No lo digas porque eso es una calumnia y por lo menos tú no la repitas, ¿eh? Antonio sabe como yo que no es una calumnia. Que es la verdad. ¿Me lo juras? Se lo juro. Entonces, tendré que creerlo. Aunque siempre parecíais tan felices. Vamos, eso lo he visto yo. Es que siempre he querido a Antonio. Y le quiero todavía. Ha sido mi único amor. No he vivido más que para él. Cuando supe lo que supe, le juré que nada cambiaría. Y que podríamos seguir queriéndonos como antes. Más si cabe. Que Dios bendeciría nuestra unión. Porque en ella no había pecado. Ay, pues hija, entonces si nada va a cambiar, ¿por qué tanto problema? Todo va muy bien. No, no va bien. Porque ahora sé que estaba equivocada y que la iglesia no nos bendice. ¿Y desde cuándo sabes tú eso? Desde hace unos días. ¿Y quién te lo ha dicho? Mi padre, a quien a su vez se lo había dicho el arzobispo. ¿Pero cómo? ¿Tu padre ha sido capaz de decirle al...? Sí. De modo que Antonio no lo sabe. No se lo he dicho todavía. Y Antonio, sin saberlo, está durmiendo al lado de una mujer que ya no le cree su marido. Es que no es mi marido. La iglesia no reconoció un matrimonio en el que el marido desprecia a su esposa. ¿Que Antonio te desprecia? Mira, mientras no me digas en qué consiste ese desprecio, yo diré que es una excusa tuya. ¿Una excusa? ¿Y cómo llama usted al hecho de que un hombre trate a su mujer como si fuera un pedazo de madera? Bárbara, hija, tú eres muy niña todavía. Crees que lo sabes todo, pero ignoras tantas cosas. A tu edad yo ya tenía 2 hijos. Si yo no los tengo, no es por mi culpa. Estás luchando contra ti misma y repitiendo unas lecciones que te han enseñado. ¿Qué me ha enseñado quién? Hija, quienes tú y yo sabemos. ¿Pero qué es lo que quieren? Que confesemos nuestro error a la iglesia y ella lo reparará. ¿Lo reparará? ¿Y cómo? ¿Anulando un matrimonio que fue concertado casi con superchería? Bárbara, a tu cuarto. A tu cuarto. Y usted, padre Giovanni, siéntese. ¿No sabe que no es bueno escuchar detrás de las puertas? Yo no estaba escuchando. Cuando entré, oí lo que decían ustedes y por eso he contestado. El notario me había anunciado su visita, pero no lo esperaba tan pronto. Ya veo que hay mucho interés en precipitar las cosas. Usted, por lo visto, lo sabe todo, ¿eh? No, yo no sé nada, padre Giovanni. Y me alegro mucho que haya venido usted para que me lo aclare. Usted, que conoce su oficio, ¿puede decirme cómo la iglesia puede anular un matrimonio porque el marido y la mujer no hayan cumplido con el acto carnal? Le escucho con toda atención. Porque el matrimonio es un verdadero y auténtico sacramento. Yo diría que uno de los más solemnes. Eso mismo pienso yo. Y precisamente porque es un sacramento solemne, no puede romperse de la noche a la mañana con el pretexto de que el marido, vaya usted a saber por qué razones, pues no ha considerado conveniente... Su palabra sí que sorprende, señora Rosario. El matrimonio es un sacramento. Sí, el matrimonio es un sacramento, ya lo he oído. Bueno, ¿y por qué puede anularse? ¿Cómo podría explicárselo yo? Vamos a ver... En el matrimonio convergen 2 elementos, uno espiritual y otro material. De acuerdo. ¿Y si hay alguien que hace que el matrimonio sea un sacramento únicamente espiritual, qué hay de malo en ello?
¿Tantas veces se ha dicho que el pecado contra la carne es la catástrofe de las catástrofes? No, y eso es verdad. La castidad es una de las más grandes y más meritorias de las virtudes. Bueno, pues entonces, si la castidad es la más meritoria de las virtudes, ¿por qué cuando un muchacho la practica a domicilio es una deshonra y se le quiere anular el matrimonio? Porque el matrimonio, se lo he dicho y se lo vuelvo a repetir, el matrimonio está compuesto de dos elementos que se complementan. Uno espiritual o de intención y otro material. Y cuando el hecho material no se realiza, está claro que la intención está viciada. Creced y multiplicaos, ha dicho el Señor. ¿Y usted cree que Italia no está ya lo suficientemente poblada? Señora, tenga usted más respeto de mi sotana. Lo tengo, padre Giovanni, lo tengo. Pero quisiera saber de qué lado está esa sotana. Aunque ya lo sé. Usted está de parte de la familia Puglisi. Hay una conspiración contra nosotros. Un complot que consiste en anular el matrimonio para vender a Bárbara al duque de Bronte, que la compra en 600 millones. Esa es la verdad. Yo no sé si Bárbara la conocerá, pero yo la he leído en la cara del notario y la estoy leyendo ahora en la suya. ¿Y usted cree, padre Giovanni, que yo he aceptado 14 años de viudedad irreprochable? Yo, una buena católica, tan buena como todos los Puglisi de Roma, ¿para que ahora se me abochorne con la vergüenza de una anulación? No, padre Giovanni, no. Yo también soy católica, no lo olvide usted. Yo soy tan católica como el Papa. Señora, se está usted pasando de la raya. Estoy poniendo la raya, no pasándola. Sí, está pasándola. Y si no fuera usted una mujer, le diría lo que se dice en mi pueblo a los que se ponen como usted. Yo soy un hombre y puede usted hablarme de lo que quiera. Pues bien, se está usted meando fuera del tiesto. ¿Que yo me estoy haciendo pipí fuera del tiesto? ¡Sí! ¡No! ¡Sí! Lo estás viendo como yo. Antonio es una tumba. Se ha cambiado de habitación. No quiere comer en la mesa con nosotros. A ver, repasemos los hechos. Le llamo por teléfono y me cuelga dejándome con la palabra en la boca. Vuelve a casa, se encierra con Bárbara, hablan lo que nadie sabe, pero que todos nos imaginamos, y desde entonces ni se dirigen la palabra. 3 días han pasado de esto y me han parecido 3 siglos. Esta mañana me he tropezado con él en el pasillo y le he dicho, Antonio, por la memoria de tu padre, dime por qué has hecho esto. Porque te ha dado la gana, ¿no? ¿Tú me has contestado? Pues él tampoco. En fin, te dejo, hermano. Como hoy es domingo, Bárbara estará con sus padres, su tío y toda su familiota. A la criada la he hecho salir. Aldo tampoco está. Aquí tienes vino para 2 y yo también me voy. Así que os dejo solos. No, pero... Por favor, pregúntale por qué le ha dado la gana de hacer esto. O mejor dicho, de no hacerlo. A ti te lo dirá. Ayúdame, Gildo. Sí, te ayudaré lo posible, Rosario. Pero no estoy muy seguro de que Antonio quiera confesarse conmigo. Él ha tenido o tiene una razón, estoy segura de ello. Es su secreto. Pero todo secreto llega un momento en que revienta. Y contigo reventará. Ojalá. A mí lo que me inquieta es la actitud de Bárbara. No, Bárbara le quiere. Le ha querido siempre. Y le querrá más todavía cuando conozca la verdadera intención de todo este juego. Yo me encargo de reconciliarlos. Y te aseguro que antes de un mes tienen un niño. Y que el duque de Bronte, con su barriga de sapo, tendrá que irse a buscar mujer fuera de mi casa. Bueno, me voy a la misa. Hasta luego. Adiós. Cualquiera le saca una palabra a ese. Antonio. 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 ¿Sí? Estoy solo. Ven a hacerme un poco de compañía. Voy. Thank you.
me tienes, tío Gildo. Perdóname que interrumpa tu soledad. ¿Te molesta? ¿Cómo me va a molestar? Como no soy muy divertido. Y además, nada de lo que pasa por el mundo me puede hacer cambiar. Y para lo que se ve y se oye. Guerra aquí, guerra allá. Amenaza de guerra donde no la hay. Oye, tío Gildo, ¿por qué me tomas por un imbécil? ¿Yo? Sí. Tú no me has llamado para que hablemos del porvenir de la humanidad. No, claro que no. Bien. Yeah. ¿Dónde está la mamá? En la iglesia. Nos ha dejado solos para que me tantees. Mira, Antonio, ella, yo y todos queremos saber qué pasa. ¿Qué os importa a vosotros? Es que la familia tiene derecho a meter la nariz en mi cama. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues pasa lo que ya sabéis porque mi suegro se ha encargado de contároslo. Eso es todo. No. Antonio. ¿Qué va a ser todo? Pero, hombre, si tu explicación conmigo va a ser muy sencilla. Sé lo que te pasa. Cansancio. En Roma tenías todo el aspecto de una vela medio consumir, sin duda por el mucho trabajo a que te sometía la romana. En cuanto llegaba una señora, te levantabas, le hacías sitio en tu cama y empezabas a darle lo que ella te pedía. Y así una vez y otra vez, hasta que un día empezaste a cansarte. Por eso, cuando una noche te encontraste en la cama con una esposa un poco rígida, poco orgullosa, un poco demasiado novicia que sale del convento, te enfriaste. Te cabreaste. Y desde hace 2 años duermes dándole la espalda y soñando con tus amigas romanas. ¿Es así o no es así? No es así. ¿Ah, no? No. Lo mío es más complicado que todo eso. Tú has urdido una novela muy bonita, pero no tiene nada que ver con la realidad. ¿Entonces cuál es la realidad? La quieres saber. Naturalmente. ¿Y cuando la sepas, qué? Déjalo de mi cuenta. Ya. Se lo dirás a la mamá y a todo el mundo. Harás un artículo para tu periódico. Pero, hombre, ¿tú crees que a mi periódico le interesa si te acuestas o no te acuestas con tu mujer? Yo soy tu amigo, Antonio. Y si te pregunto ciertas cosas, es porque quiero ayudarte. Cuando te diga lo que me pasa, no te lo vas a creer. Venga, dímelo. Será mejor que te ponga un acertijo para que averigües lo que podría ser mi marca, mi mote. Antonio o el... Verás. Es muy fácil, ¿estar dispuesto? Mm-hmm. Primero, las 2 primeras sílabas del nombre que se le da a una persona que mete dinero en una cartilla. Te advierto que no he acertado en mi vida una adivinanza, ni me gustan los crucigramas. Este es sencillísimo. A esas 2 sílabas les añades el imperativo del verbo tener. ¿Tener? Ya estoy hecho un lío. Sigo. Atención a la última parte. Una hierba que toman los ingleses a las 5. No. El té. Bravo. Ahora, une todo eso y es mi definición. Como no me lo digas tú. Escucha. El que hace una imposición en una cartilla es el impositor. Las 2 primeras sílabas, impo. El imperativo de tener, ten. Y la hierba. ¿Impotente? ¿Ves? Qué fácilmente has encontrado la solución. Estás loco, Antonio. Eso no puede ser verdad. Como me imaginaba, tu primera reacción es pensar que no puede ser verdad. No seré yo quien se lo crea. Pues créetelo. De no ser así, ¿qué explicación tendría? Lo que todos los hombres, por estúpidos que sean, pueden hacer... Yo no lo puedo hacer. ¿Que no lo puedes hacer? ¿Nunca? ¿Nunca? ¿Ni lo has hecho nunca? Casi nunca. ¡Ah! Casi nunca no es nunca. Y el que lo ha hecho una vez, pues puede hacerlo otras. ¿Tú crees? Sí. Siento decepcionarte, hace 5 años que no puede ser. 5 años. No te lo esperabas, ¿verdad? Don Juan es impotente.
El bello Antonio que tiene todas las mujeres que quiere. Nunca o casi nunca puede. ¿Qué te parece? Un disparate. He conocido demasiadas mujeres enamoradas de ti. ¿Tú las has visto en mi cama? No, pero seguramente llegaría un momento en que... Yo me las arreglaba para que ese momento no llegase nunca. Imposible. Las excusas se acaban. Un día te puede doler el estómago. Todavía estarás cansado. Mejor que todo eso. Hacía creer a cada una de ellas que tenía un gran amor secreto y exclusivo. Ah, eso es. Y ellas se lo creían y seguían locas por ti. Cada vez más, porque no me conseguían. Y así un año y otro seduciendo mujeres que se me quedaban vivas en las manos. Y todo por conservar mi reputación. He llorado lágrimas de sangre. Tanta mentira para que un día, cuando estoy verdaderamente enamorado... ¡Qué gran estupidez es la vida! Vamos a ver. Has dicho que casi nunca podías. Eso quiere decir que hay un momento en que sí puedes. Sí. Cuando vivía aquí solía ir como los demás chicos a la pensión Eros y hacía lo mismo que ellos. ¿Fuiste muchas veces? 5 o 6. ¡Ajá! Pero sin sentir el mismo deseo imperioso que los demás. Con lo aburridas que son las furcias y las que no lo son me daban miedo. Tenían una manera de abalanzarse sobre mí que me enfriaba de golpe. Está bien. Ya sabemos que en la pensión Eros la cosa iba bien. Eso es lo que importa. Y al llegar a Roma, ¿qué? Me enamoré de una mujer. Que te enamoraste. Y por eso no... Cada vez lo entiendo menos. Ya te he dicho que es una historia estúpida. Aquella mujer era novia de un oficial austríaco. Alto, fuerte. También tú eres alto y fuerte. No puedes imaginarte cómo era él. Formaban una pareja maravillosa. Yo los veía todos los días en un café de Villa Borghese. De pronto un día... me di cuenta de que me había enamorado de ella. Me bastaba mirarla para sentir lo que no había sentido ante ninguna mujer. El deseo, comprender. Trato de comprender, pero no sé si llegaré. Un día veo que llega al café completamente sola. ¿Y te vas hacia ella? No. Ella se viene hacia mí. ¡Qué suerte! No sabéis la suerte que tenéis los hombres guapos. Cuando pienso a de kilómetros que yo he tenido que hacerme para hablar con una mujer. Bueno, ¿qué pasó? El Apolo particular de aquella señorita se había marchado. Sí. Habían roto sus relaciones. Magnífico. ¿Y sabes por qué? No. Porque cuando llegó el momento de la verdad... aquel hombre extraordinario como posiblemente no haya otro. Cero. 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 Me lo contaba ella la noche en que íbamos a... Estábamos en su habitación, con los ojos llenos de lágrimas, preguntándose si no habría sido por su culpa. Acusándose quizá de no haber sabido. Yo estaba a su lado, puedes imaginarte en qué estado. Oyéndola me eché a reír. ¿Qué no has sabido? No era ella la que tenía que saber. Todo dependía de él. Se lo dije con toda la fuerza. Con toda la pasión que me invadía en ese momento. Y no sé lo que vi en sus ojos que... bruscamente... quizá fueron sus ojos o quizá el recuerdo de aquel hombre que no había podido amarla a él. El caso es que de pronto me sentí como paralizado, cubierto de sudor y me caí como si fuera un saco vacío. Yo también, el segundo Apolo, nocao. ¿Qué te parece? ¿Qué dices? Eso no tiene la menor importancia, Antonio. A todos nos ha sucedido alguna vez. Fue la emoción.
Pensaste en lo que le había pasado al otro y es natural. ¿La volviste a ver? No, nunca. Estás loco. Debiste ir a verla. No, y fue mejor. ¿Por qué? Porque después de aquello no he podido intentarlo con nadie. Ninguna de las mujeres que tú has visto conmigo ha despertado en mí la menor sombra de deseo. ¿Y si estás en esas condiciones? ¿Por qué has cometido la locura de casarte? Porque cuando conocí a Bárbara creí que estaba salvado. Me sentí por primera vez después de 3 años en el mismo estado de deseo como cuando conocí a la mujer del café. Era un hombre nuevo. Sentí una voz interior que me decía: es tu mujer. Esa y ninguna otra. Por eso me casé. ¿Y la noche de bodas? No pudo ser. Viendo junto a mí aquella criatura a la que adoraba, sentí como en Roma que se me escapaban las fuerzas. El mismo sudor frío. ¿Y por qué no huiste? ¿Qué esperabas? A que se produjera el milagro. Nos queríamos. Bárbara, que ignoraba lo que podría ser el matrimonio, y yo vivíamos la verdadera felicidad con un amor profundo. Yo la quiero y ella me quiere. Por eso no comprendo por qué de pronto su padre y ella misma... No, no. No la metas a ella en esto. Ella no tiene la culpa. Es el duque de Bronte. Sí. El duque de Bronte, con su vientre sobre las rodillas y sus 600 millones. El duque de Bronte. ¿Qué tiene que ver el duque? Quieren que sea el nuevo marido de Bárbara en cuanto anulen tu matrimonio. ¿Qué Bárbara se va a casar con ese cerdo? Tan cerdo como el notario, que piensa así arreglar su fortuna. Bárbara conoce ese proyecto. Creo que le reservan una sorpresa. ¡Hermenegildo! Ahí llega tu madre. Pero déjame a solas con ella. Anda, déjame con tu madre. ¿Averiguaste la verdad? Sí. Anda, dila. La verdad no... no es muy agradable, Rosario. ¿Que no es agradable? Rosario, Antonio no ha podido hacer más de lo que ha hecho. No bromees, hombre. Adora a Bárbara, le gusta muchísimo y nunca ha querido... Querido no. Podido. Pero es igual, se puede siempre cuando se quiere, ¿no? No. Pues no veo por qué. Pero ahora, si sabe que se la van a quitar, ya veremos lo que hace. Nada. ¿Nada? ¿Ah, se cruza de brazos? Solo digo eso. Pues entonces, ¿qué es lo que dices? ¿Que un muchacho como Antonio, acostumbrado a estos lances, no va a hacer lo que tiene que hacer para salvar el honor de su casa? ¿Es eso lo que quieres decir? Pues no. ¿No? No, te digo que no. Rosario, trato de hacerte comprender que no solamente ha sido con Bárbara, sino con ninguna otra. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo dices? Te pregunto que cómo te llamas. ¿Quién, yo? Sí, hombre, ¿cuál es tu nombre? Pero... Ah, tú también lo has olvidado. ¿Hermenegildo? Ah, eso es, Hermenegildo. ¿Pero qué es lo que acabas de decirme, Hermenegildo? Pues mi nombre, me lo has preguntado. No, antes de decirme tu nombre. ¿Que Antonio no ha podido con Bárbara ni con ninguna otra? Sí. Pero entonces, ¿dónde dejamos a la mujer del ministro y a los otros cientos de mujeres de Roma? No era verdad. ¿Que no eran sus amigas? No. Pero bueno, entonces, ¿por qué me escribías contándome sus conquistas? Porque yo también le atribuía a esas mujeres, pero no las tenía. ¿No ha tenido ni una sola? No. ¿Por qué? Porque... porque no podía. Dios mío. Alfio, ¿tú oyes esto? Nuestro hijo Antonio no es un hombre. ¡Qué vergüenza, Dios mío! Menos mal que estás muerto.
Y cuando pienso que el padre Giovanni quería que Antonio se quedara ciego para que no le hiciera mal a las mujeres. Y que yo le pedí a Dios todos los días que enfriara un poco ese volcán en perpetua erupción. Pues es una plegaria que ha hecho su efecto. Y porque Antonio no pueda, los Puglisi van a casar a mi hija política con el duque de Bronte. ¿Ah? Hermenegildo, mírame. Tenemos que hacer algo y lo más rápidamente posible, antes de que se nos lleven a Bárbara. Mañana iré al cementerio y hablaré con Alfio. No anularán ese matrimonio, porque mañana por la noche lo que no se ha hecho se hará. Y Bárbara sabrá lo que es el amor. Rosario, acabo de explicarte que Antonio no puede. Si yo me lo propongo, Antonio podrá. Y Bárbara sabrá lo que es un hombre. Un mañano. Bárbara. Bárbara, hija. Quiero hablarte. Dígame, mamá. Yo sé que sufres, como sufrimos todos. Y quizá más que nosotros, porque tú quieres mucho a Antonio. ¿Me equivoco? No, no se equivoca. Le quiero y me da pena dejarle, pero tengo que obedecer a mi padre y a la iglesia. Y claro, hija, claro. Pero dime una cosa. Si Antonio no hubiera sido víctima de la desgracia que tú ya sabes, si vuestro matrimonio hubiera sido completo, tú habrías sido feliz con él y en esta casa. Muy feliz, mamá. Tú conoces todo el amor que Antonio te profesa, hija. Sí, lo conozco, pero mi padre... Sí, claro, claro, tu padre existe y tú eres una buena hija. Pero también eres la mujer de Antonio. Más o menos. Bueno, más o menos, es verdad. Pero, en fin, tú has sido su mujer. Vives todavía en mi casa. Antonio duerme en habitación distinta a la tuya, pero estáis bajo el mismo techo. Si no fuera su mujer, no vivirías aquí, ¿no? Así es. Verás, esta mañana he ido al cementerio. Tú no conociste a mi marido. Ay... Era un verdadero siciliano, un hombre al que tú hubieras adorado por su coraje y por su virilidad. Bueno, pues, como te decía, esta mañana he ido a su tumba y le he dicho, Alfio, tú sabes tan bien como yo lo que está pasando. Tú sabes la desgracia que el diablo, no se sabe por qué, le ha enviado a tu hijo Antonio, que adora a Bárbara, su mujer. Aconséjame, Alfio. Me he puesto a rezar para no atosigarle, claro. Y al momento me ha respondido. Rosario, Antonio es juguete del diablo que ha querido humillarle porque Dios le había hecho especialmente atractivo. El amor de Antonio y de Bárbara es puro. Pero si esta noche Bárbara deja que Antonio vuelva a su lado, yo mismo acudiré en socorro de Antonio. Haré lo que pueda y Bárbara será feliz en los brazos de su marido. Eso es lo que me ha dicho tu suegro, hija. Sí, está muy bien, pero me temo que solo con las buenas intenciones de mi suegro en el cielo... No, claro, claro. La buena voluntad de los que están en el cielo puede no ser suficiente para lo que nos proponemos, pero... Pero por eso he ido a ver a la prima Giuseppina. Tú la conoces, ¿te acuerdas de ella? Bueno, cuenta con hierbas milagrosas que curan todas las enfermedades. Se ha enfadado conmigo por no habérselo dicho antes. Pero, Rosario, por Dios, si yo tengo un brebaje que cura radicalmente ese maleficio. Son dos hierbas que se echan en agua bendita. Una de las hierbas adormece el cerebro, ¿comprendes? La otra despierta los sentidos. ¿Entiendes? Bueno, ha sido terminante, ¿eh? Si de verdad quieres, Antonio... Puedes alegrarte como yo, porque esta noche tendrás tu verdadera noche de bodas y el duque de Bronte se quedará con un palmo de narices. ¿Pero qué tiene que ver el duque de Bronte en todo esto? Ah, pero no lo sabes. ¿Qué? ¿No sabes cuáles son las intenciones de tu padre? ¿Mi padre quiere...? Claro, que se anule tu matrimonio con Antonio para que te cases con el duque. Pero eso es horrible. Con ese hombre no, mamá, no quiero. Ayúdeme. Claro que sí, hija. Te ayudaremos. Tu sitio está en mi casa, junto a mí, junto al mejor marido que ha podido encontrar ninguna mujer. Ya me parecía a mí que tu padre te habría dicho algo, pero no todo.
Ahora lo que hace falta es que sepas bien cómo van a pasar las cosas esta noche. Verás, la prima Giuseppina tendrá las hierbas cociendo durante todo el día. Yo iré a buscarlas por la noche. Antonio se tomará este brebaje y se quedará como sonámbulo. Se dormirá en su habitación. Una de las hierbas adormece el cerebro, la otra despierta su cuerpo. Entonces, como un sonámbulo normal, irá por los tejados en busca de la mujer que ama. Cuando le veas, no le hables, ¿eh? No se le puede despertar, sería fatal. Mañana no se acordará de nada, pero tú sí. ¿Y se va a hacer todo esto sin que Antonio se entere? No, no, qué disparate, hija, no. Él sabrá que en su sueño tiene que ir a buscarte. Tienes razón, mamá. Mientras yo esté bajo su techo, soy la mujer de Antonio. Y si esta noche viene a buscarme, seré para él. Pero si no viene o viene y es como siempre... No, irá, hija, irá. Y ya verás cómo cambiará todo. Ojalá sea así. Así será. Bueno, y ahora... Ahora vete. Vete, pequeña. Y no pienses demasiado en lo de esta noche. Anda. ¡Aldo! ¡Gildo! Alfio. Alfio, ¿qué no haría yo para librar tu nombre de la deshonra? Bueno, lo de Bárbara ya está. Pero con estos... Con estos va a ser más difícil. ¿Me llamabas, mamá? Sí. ¿Y tu tío? No sé, creo que ahora viene. Ay, tu tío se parece a ti, vaya par de lentos. Parece que tenéis chicle en los pies. Pues en mi regimiento era campeón de campo a través. ¿Tú? ¿Tú campeón? Me gusta verte tan alegre, hermana. Sí, creo que es para estarlo. Bueno, os he mandado llamar para que hablemos de lo que ya sabéis. Supongo que no se te habrá ocurrido decir nada, ¿no? ¿Pero tú crees que yo voy a ir gritando por la calle que Antonio es impotente? Ya lo sabrá la gente cuando se anule el matrimonio. La cantidad de bromas que voy a tener que aguantar a mis amigos. Pero puedes estar segura porque no permitiré que ofendan a mi familia ni el nombre de mi padre. Bravo. Eres un buen hijo y un buen hermano. Pero no pasarás ningún mal rato. Porque Bárbara no se va de aquí ni anularán ese matrimonio. ¿Ha pasado algo nuevo? Esta noche es cuando tendrá que pasar. Pero antes, tenemos que jurar por nuestros seres queridos que lo que aquí hablemos no saldrá de nosotros tres, ¿eh? Un momento, un momento. Ajá. La solución me la ha dado tu padre en el cementerio. Cuando le he dicho qué hago, Alfio, y le he pedido consejo, me ha dicho, acuérdate de los príncipes de Bronte. ¿De los príncipes de Bronte? Pues, Alfio, hijo, si no me dices algo más claro, acuérdate de los príncipes de Bronte y del segundo cañón. ¿El segundo cañón? Y de golpe he adivinado lo que me quería decir. ¿Qué es eso del segundo cañón? Pero no te das cuenta. Cuando el cazador tira sobre un pato y falla el tiro, vuelve a disparar con el segundo cañón de su fusil. Las riquezas de los Brontes han pasado siempre de generación en generación al primogénito o príncipe. El hermano pequeño, que no es más que duque, no puede casarse hasta que el primogénito no ha tenido un hijo. En las grandes familias del Renacimiento, si a los 2 años de casado el primogénito no tenía un heredero, era el hermano siguiente el que le reemplazaba durante unas noches en el lecho nupcial. Pero eso es imposible. Eso es lo más cercano a lo inmoral. Es un deber de familia. Bueno, aunque sea un deber de familia, ¿qué tiene que ver eso con lo que pasa en esta casa? Mucho. ¿Mucho? Sí, no lo comprendes. Aquí nuestro segundo cañón eres tú. ¿Yo? Sí. Pero es que queréis que yo... ¡Pero mamá! Vaya, por fin lo has comprendido. No, mamá, yo no puedo... ¿Tú tampoco? ¿Tú tampoco puedes? No, no es eso. Ay, hijo, qué susto me has dado. Lo que yo quiero decir es que... Nada. Si tú puedes, puedes. Y si puedes, debes. Tu padre me lo ha dicho. ¿Pero qué te ha dicho mi padre?
Pero si está clarísimo. Acuérdate del segundo cañón. Vamos, no pretenderás que desde la tumba me dé detalles. Pero Antonio... Antonio estará en el mejor de los sueños. ¿Y Bárbara? Bárbara está de acuerdo. Ella sabe... Se lo figura. Bueno, mi trabajo me ha costado, pero todo está hecho. Si el matrimonio se consuma, los Puglisi tendrán que echarse para atrás y nadie podrá decir que Antonio no es un hombre. Claro que... Que Bárbara cree que esta noche es Antonio el que como buen marido va a ir a buscarla. Ella le espera. Espera el amor. Un amor como ninguna mujer ha conocido. Y entre tanto Antonio dormirá como ningún hombre ha dormido porque le voy a dar un somnífero de caballo. Toma. Toma la colonia de Antonio. Ella no podrá verte porque yo me encargaré de fundir los plomos. Pero te respirará. Mamá, siento un vértigo. Mientras no lo sientas esta noche... Mamá, estoy pensando que... No, nada. Si tu padre te dice que hagas una cosa, tú la haces y en paz. Ya está. Total, que soy yo el que tiene que salvar el honor de la familia. Estaría escrito. A lo mejor para eso naciste. De modo que sirvo para algo, ¿verdad? Cuando todo está perdido, se me viene a buscar a mí. Bueno, ¿y a quién quieres que vaya a buscar? Estas cosas se quedan siempre en la familia. Pues por eso, precisamente. Si mañana, o pasado mañana, después de lo que ocurra esta noche, me aprendo el camino y... Quiero hacer otra visita a Bárbara. Eso sería una inmoralidad. Estás hablando de la mujer de tu hermano. Pero ¿cómo se te ocurre pensar una cosa semejante? Pues por eso, precisamente. Hay que evitar las tentaciones. Lo mejor sería que después de esta noche me fuera de casa. ¿Y a dónde? Pues a la granja de Lentini, por ejemplo. Ah, ya. ¿Quieres chalanear conmigo el honor de la familia, no? Mamá. Sí, toma y daca. Aldo tiene razón, es mucho mejor que no vuelva a ver a Bárbara. Él lo ha dicho, hay que evitar las tentaciones, ¿eh? Y en cambio Lentini, respirando aire puro, reflexiona. Ya veo que estáis de acuerdo los dos. Ya, bueno, ya hablaremos de Lentini. Ahora, la colonia y a tu deber. Estarás bien, ¿verdad? En plena forma, mamá. Pues entonces, cumple con tu deber. Ten confianza. Mi padre estará orgulloso de mí. Señor Duque. Ay, te admiro, hermana. Y permíteme que te lo diga. Si hay una bruja en la familia, esa no es Giuseppina, sino tú. Yo soy la mamá y tengo que ocuparme de todo. Ya, pero ¿y Bárbara? ¿Has pensado en ella? Si después de esta noche quiere que su marido, otras veces, ¿entiendes? Sí, sí, entiendo y temo ese momento, pero ¿qué quieres? Así es la vida. Alfio, se te ha ocurrido a ti, ¿eh? Tú verás cómo nos sacas de este lío. En misa. No sé qué ha pasado, que se nos han pegado las sábanas a todos. No te creas que yo estoy muy despierto del todo. Me he despertado con un dolor de cabeza como si me hubieran pegado un bastonazo en la nuca. Oh. Oye, tío. ¿Sí? ¿Lo sabes o no lo sabes? Sí sé qué. Que la mamá me dio a beber anoche una infusión proporcionada por la prima Giuseppina. Sí, lo sé. Y que como consecuencia de ese brebaje yo iría como un sonámbulo a la habitación de mi mujer. Pero el caso es que no me acuerdo de nada. Otra virtud de la bebida. Y que me he despertado en mi cama. Es lógico. El sonámbulo, si no se le despierta, vuelve siempre al sitio donde se ha dormido. Pues vuelvo de la habitación de Bárbara y duerme como un angelito. ¿Después de la noche que has debido darle? ¿Qué quieres que haga? Oye, tío, ¿de verdad le habré dado esa noche que dices? ¿Y cómo quieres que yo lo sepa? Sí, claro. Como comprenderás, tengo muchas menos razones que tú para saber lo que has podido hacer. Pero, supuesto que ese brebaje debía servir para despertar tus sentidos y adormecer tu mente... Si ha sido tan eficaz para los sentidos como lo ha sido para la mente, seguro que tu marca ha sido olímpica. Entonces,
¿Lo he conseguido? Eso parece. No lo sabes. Y yo que soy el que podría saberlo, tampoco lo sé. Ningún marido del mundo se ha hecho nunca una pregunta semejante. ¿Me ha acostado con mi mujer o no? Así es, pero en cuanto Bárbara se despierte, pues lo sabrás. Estoy por ir a despertarla. Figúrate lo que esta noche significa para mí. Si he podido ser el marido de Bárbara, si he podido portarme como un hombre, toda una vida de felicidad se abre ante mí. Toda una vida de felicidad con ella. Tranquilo, tranquilo, Antonio, espera un poco. Hombre, el artillero. Perdón, no quiero molestar. ¿Pero por qué nos ibas a molestar? No seas idiota, pasa. Oye, ¿has visto a Bárbara? ¿Quién, yo? ¿Dónde? ¿Cuándo? No, claro, ¿cómo vas a haberla visto si no se ha despertado aún? Oye, ¿y tú por qué le llamas a este el artillero? Porque me he equivocado de cuerpo. Es de infantería. Campeón de campo a través. No creo que esta mañana hiciera una carrera muy brillante. ¿Por qué? No sé, te encuentro raro, como... como cansado y con ojeras. Ay, habrán dado de juerga toda la noche, sobrino. ¿Ves cómo se calla? Algo malo habrá hecho. Pero bueno, ¿cuándo te vas a decidir a hacer algo útil en la vida? ¿Yo? Sí, tú. Yo no sé cómo no te aburres de estar sin hacer nada. Mira, Antonio, lo que yo hago es... ¿Qué es lo que haces? Prestar servicios a los demás. ¿A quién? A los unos y a los otros. Prestar servicios, vaya una ocupación. A veces muy importante y muy necesaria. ¿No lo sabes? Se va a ir a Lentini a administrar la finca. La mamá no quiere ni oír hablar de eso. Me parece que ella sí quiere oír. Pues será desde hace muy poco. Desde ayer. ¡Antonio! ¡Antonio, ¿dónde estás? Ahí de conversación y yo durmiendo sola. Después de la noche de felicidad que hemos tenido. Ven. Ven. Y abrázame. Y bésame. No, no os vayáis. Aquí no tenemos nada que hacer. Os dejamos solos. No os vayáis. Me gustaría que estuviera aquí la mamá, para que oyera la verdad de mis propios labios, puesto que yo he sido la primera en menospreciar y en dudar de mi marido. Gracias, Antonio. No me avergüenza decirlo. Ninguna mujer ha sido amada como yo. ¿Pero qué dices, Bárbara? La verdad. Y yo sin acordarme de nada. ¿Que no te acuerdas de nada? No. Y es horrible para una vez que ocurre. Yo te haré recordar todo lo que ha ocurrido en esta noche maravillosa. Pero de verdad ha sido tan maravillosa. Sí, amor mío. Sí. Antonio. Antonio. ¿Qué te pasa? Antonio. Ah, no es nada. Perdóname, Bárbara. Yo voy a por un vaso de agua. Es mejor una copa de ron. Yo te la traigo. Nos ha querido dejar solos, sí. Y en medio de todo es mejor así. Dime, Bárbara. Dime todo lo que yo todavía no sé. Que en mis brazos has conocido el amor. Maldigo la hierba que te nubló la memoria. Pero la odio. Porque al mismo tiempo he hecho de ti mi marido y mi amante. Pero eso de que yo he pasado toda la noche... Es verdad. ¿Por qué había de mentirte? He sentido tus caricias en mis labios, en mi cara, en mi garganta. He sentido arder tu boca. Antonio, desde esta noche estamos salvados.
Cada una de tus palabras me está devolviendo la fe que siempre me había faltado. No pienses más en eso, descansa. ¿Pero de qué voy a descansar? Si no me encuentro cansado. Nunca he sentido el deseo como lo siento ahora mismo. ¿Todavía? Pero si no me acuerdo de haberlo tenido. Sin embargo, ahora... ¿Qué? Que quiero... Antonio. Antonio. Vamos. Antonio. ¿Pero qué es lo que estoy oyendo? ¿Qué es lo que acabo de oír? ¡Ay, Alfio, Alfio! ¡Qué listo eres! Ahora te comprendo. Te has servido de la trampa de esta noche para preparar el milagro. Antonio está curado. Está curado. Aquí está el... Aquí traigo el agua. ¿Dónde están? Pero bueno, qué agua, ni qué ron, ni qué... ¿A qué viene esto? Para el desmayo de Antonio. Cuando Bárbara le ha contado lo que ha hecho esta noche, le ha dado un síncope. ¿Un síncope? Ay, si hubierais venido hace un segundo, habríais visto al del síncope que cogía a Bárbara en brazos y se la llevaba a la alcoba. ¿A dónde? A la alcoba, es su marido, ¿no? Pero si eso no es posible. ¿Cómo que no es posible? Es un milagro. Oyendo a Bárbara, advirtiendo sus miradas, Antonio se ha vuelto un hombre. ¡Bravo, hijo, bravo! Abrázame, abrázame. Tu padre está muy satisfecho de ti. Muy... Tráeme un café. Creo que si no me tomo un café, la que se desmaya soy yo. ¡Anda, anda! ¡Ay, ay, Gildo, Gildo! Rosario, ¿dices que ahora mismo...? Sí, está pasando el milagro. ¡No te embales, Rosario! ¡No te embales! Es que no tengo motivos para estar embalada. Es que a tu hijo se le puede aplicar aquello de que hasta el final nadie es dichoso. ¿Qué quieres decir? Que a lo mejor se le va toda la pólvora en salvas. Ay, calla, hombre, calla. Ah, tienes que darle las gracias a Aldo, ¿eh? Se ha portado como debía. Es la propia Bárbara quien lo dice a gritos. Déjale que se marche a Lentini. Se lo ha merecido. Ay, gracias, Aldino, hijito. ¿Te acuerdas? De pequeñito siempre te llamaba Aldino. Sí, mamá. Si ahora vuelvo a llamarte así, no te enfadas, ¿verdad? No, claro que no. Anda, siéntate. Vamos a hablar los dos. ¿De qué? ¿Cómo que de qué? Vamos, Aldino. Anda, siéntate. ¿De qué quieres que hablemos? Pues, de lo que tú quieras. Por ejemplo, de la granja de Lentini. Tú quieres ir allí, ¿verdad? ¿Yo? Sí. Me has pedido muchas veces que te mande allí como administrador. ¿A Lentini? Sí, como tú quieras, mamá. ¿Como yo quiera? Pero si eras tú el que te empeñabas. Puede que sí, no lo niego. Ah, ¿no lo niegas? Ayer estabas dispuesto a imponérmelo. ¿Y ahora? Precisamente por lo de ayer. No quería que te sintieras obligada ahora... No, yo no estoy obligada a nada. Pero lo que hace falta es que sepas de una vez lo que quieres. Durante meses me has estado dando la lata con que te mande a Lentini. ¿Y ahora me sales con qué? Oye, no... ¿No será que lo de anoche te ha hecho cambiar de idea, verdad? ¿Cómo? Sí, que no irás a decirme que... Vamos, que prefieres quedarte a vivir aquí. No, no, no. Las circunstancias nos han obligado a eso. Pero no creas que vas a hacer el numerito del sonámbulo 3 días por semana. Vamos, esto es una casa decente, no la pensioneros. Además, tu hermano puede ser impotente, pero no es tonto. Se daría cuenta enseguida. Hijo, por Dios, es razonable. Pero si yo no he querido decirte nada de eso, mamá. Como no me dejas hablar... Bueno, está bien, habla. ¿Qué quieres decirme? Que si tú me dejas ir a Lentini en agradecimiento a lo que haya podido hacer esta noche, es una recompensa que no puedo aceptar. Yo he decidido que puedes ir y... Oye, ¿y por qué no podrías aceptar esa recompensa en el caso de que lo fuera? Porque... Tienes que saberlo de una vez. Esta noche no he estado aquí. La he pasado en la pensión, Eros. ¿Cómo? ¿Que has desobedecido a tu padre? ¿Que no has hecho lo que tenías que hacer? No. ¿Pero por qué? Es difícil de decir. No he podido. ¿Tú tampoco? Pero eso quiere decir que todo está perdido y que tengo que volver a empezar. Pero yo ya no tengo más cañones en la familia. Tú tampoco has podido. Pero bueno, entonces es que esa muchacha es anormal.
Claro, nadie puede con ella. No es una mujer, es un erizo. O a lo mejor la culpa es mía y en lugar de dos hijos he hecho dos nueces. No se trata de eso. Estoy seguro de que el tío Gildo lo comprenderá. Se trata de mi cuñada. Yo estaba decidido a cumplir lo que había prometido. Pero de pronto me acordé de Antonio. De mi hermano. Y acordándome de Antonio, pues... pues todo ha sido muy difícil. Sí, ese fue el problema de tu hermano. Pensó en otro y tampoco pudo. Ah, de modo que esa enfermedad les pasa a los unos por pensar en los otros. Madonna mía. Y yo que creí que conocía la vida. Siempre se aprende algo nuevo. Pues eso es lo que ha pasado. Que no ha podido pasar nada. Y perseguido por la sombra de mi hermano, he salido corriendo a la pensión Eros. ¿Y te has quedado tranquilo? Figúrate. Vaya, menos mal. Por lo menos tú podrás darme alguna satisfacción en ese aspecto. Pero oye, ¿qué tonterías estás diciendo? ¿Es que quieres tomarnos el pelo? ¿Yo? Sí. ¿Cómo es posible que sin haber intervenido tú, Bárbara haya sentido todo lo que ha sentido? Yo lo he oído contar y no he comprendido absolutamente nada. Eso es que se ha vuelto loca. Pues a lo mejor... porque si tú no has podido y Antonio estaba durmiendo, ¿con quién ha pasado esa loca su noche de amor? ¿Gildo? Me estás haciendo un honor imposible, Rosario. Bueno, pero entonces, ¿es que esa chica ha soñado? ¿Tú estás segura de haberle dado un somnífero, Antonio? Vamos, Soporina 92. Con 20 gotas duermen hasta los bueyes. ¿Y le he dado 30? Yo he sido el primero que he visto a Antonio esta mañana. Se levantaba de la cama completamente embrutecido. No, vamos, vamos a no perder la cabeza. Mira, tú vete a escuchar lo que pasa en la alcoba del matrimonio. ¿Que yo escuche? Sí, discretamente. Si ocurre algo importante, lo oirás, ¿no? Ay, por lo menos que sepamos algo. Me pides cada cosa. ¿Y las que me pido yo a mí misma, qué? Mamá, te he asegurado que has sido superior a mí. Que no ha sido culpa mía. Sí, ya lo sé, hijo, ya lo sé. Tú eres un buen hermano y si hubieras podido lo hubieras hecho, pero... ¿pero qué quieres? ¿La fatalidad es la fatalidad? Por lo visto, Bárbara no sirve para ninguno de los dos. Vamos, no debe ser vuestro tipo, digo yo. ¿Qué? Pues, a lo mejor pasa algo, pero desde luego nada demasiado brillante. Y prepárate, ahí llegan el notario Pluglisi y el padre Giovanni. Vaya, hombre. ¿Qué querrán esos dos ahora? Pues vienen en buen momento. Estoy como para que me pidan un favor. Anda, anda, dejadme sola. Y tú sigue escuchando. Si ocurre algo importante, me lo avisas con una seña. Nunca se sabe. ¿Da usted su permiso, señora Rosario? Sí, pase, padre. Buenos días, notario. Y... ¿a qué debo el honor de su doble visita? Mire, querida señora Rosario, nuestra visita y por lo tanto nuestro diálogo pretenden sustentarse bajo el signo de la confianza y de la mutua comprensión. Bravo. Sabemos que tanto usted como yo tenemos el carácter vivo. Hombre, tanto como vivo. Sí, yo diría que muchas veces vivísimo. Pero yo sé contenerme, no se preocupen por eso. Incluso sé mostrarme alegre cuando las circunstancias lo ameritan. ¿Qué? ¿Son buenas noticias las que ustedes me traen? Nosotros hemos venido, ¿cómo se lo diría? Casi por delegación. Yo vengo acompañando al señor Puglisi para que una voz eclesiástica ponga paz en donde ya no puede haberla. Ya, ya veo que no me voy a divertir con ustedes. Desgraciadamente no, señora. Va a hablarle un hombre que se siente gravemente preocupado por lo que más ama. ¿Su señora no se encuentra bien? No se trata de ella, sino de mi hija. De las circunstancias en que vive y que usted sabe muy bien. En estos casos la iglesia es terminante. Sí, y tengo el honor de venir a exponer su punto de vista sobre esta materia. Caro una, sanguis unus. La misma carne, la misma sangre. Esta es la ley del matrimonio.
Caro, una. Sanguis. Unos. Unos. Ah, muy bien, ¿eh? Está muy bien dicho. Como le digo, señora, usted conoce la situación. Y asistido del padre Giovanni, vengo oficialmente a llevarme a Bárbara. Lamentando tener que cumplir esta dolorosa obligación. Bárbara desde hoy vivirá en casa de sus padres. El proceso de anulación se rodea de notables precauciones. Análisis médicos, etcétera, etcétera, que nos obligan a adoptar esta medida. Su silencio testimonia lo que está sintiendo y créame que estoy desolado. Hubiera sido más fácil y más feliz para nosotros que el joven matrimonio hubiese llevado una vida normal, con su unión bendecida por el cielo, pero el cielo no lo ha querido así. Y ve usted como los castigados somos los padres. Sí. Eso. Justamente lo que yo estaba esperando que ustedes me dijeran. ¡Ay, Dios mío! Perdónenme, no quiero molestarles. Pues bien. ¿Decía usted, señora? No, decía, Dios mío, qué suerte la nuestra, querido compadre. ¿Suerte? Sí, vamos, no disimule usted sus sentimientos delante de mí. Venía a llevarse a Bárbara con usted y sentía la angustia de tener que hacerlo, ¿verdad? Bueno, pues ya no tiene usted que preocuparse. Bárbara no se va de aquí. Pero es necesario, señora. No. Sí. ¡Compréndalo, señora Rosario! Pero si lo comprendo, padre Giovanni, lo comprendo. Caro una, sanguis unus, ¿no? Bueno, pues resulta que ese caro una, sanguis unus, su hija lo ha estado practicando durante toda la noche con su marido. Y si en este momento no pueden ustedes verla, es porque todavía no ha terminado su noche de boda. ¿Pero ustedes creían que un mañano iba a dejar a su mujer así como así? No. No, los hombres de mi casa necesitan de un cierto tiempo para convencerse de que deben adorar a sus mujeres. Mi hijo la ha respetado hasta ahora porque no es ningún bruto de esos que se lanzan sobre su mujer en cuanto termina el banquete nupcial. No. Créame, notario, su hija tiene un hombre que no se parece a ninguno. ¿Y usted cree, padre Giovanni, que esas campanas sonarían si mi hijo no fuera un hombre? No, esas campanas no sonarían y Sicilia toda sería un tuelo. Puede estar seguro de eso. Mire, señora Rosario, yo he venido aquí... Sí, ya sé. A llevarse a Bárbara para casarla con el duque de Bronte, ¿verdad? Sí, sí, ya lo sé, ya. Pero... Sí, pero desde este momento Bárbara está casada y muy bien casada. Y si le gustan a usted los nietos, va a quedar bien servida. No es que ponga en duda sus palabras, pero hasta que no haya visto a Bárbara... Bueno, en este momento comprenderá usted que no es oportuno. En ese caso le ruego que le diga que he venido y que quiero que me vea lo antes posible. Irá a verle acompañada de su marido. ¿Pero no se alegra usted de la noticia que acabo de darle? Hace un momento estaba usted lleno de suspiros y de lamentaciones, ¿no? Pues ya no tiene usted de qué preocuparse. Vamos. Padre Giovanni. Adiós, notario. Recuerdos a la señora Puglisi. Y usted, padre, vaya preparando la sal. ¿La sal? Para un bautizo antes del próximo verano. Alfio. Tú has hecho el milagro. Ya sabía yo que lo que tú pensaras sería lo mejor. ¡Mamá! ¡Mamá, es demasiado hermoso! Hijo. Soy el más feliz de los hombres después de haber sido el más desgraciado. Es necesario que lo sepas. No ha sido esta noche cuando, como un sonámbulo y gracias a la pócima de la prima Giuseppina, he vuelto a ser normal. ¡No! Bárbara me lo acaba de contar. Parece ser que, como estaba previsto, he ido sin darme cuenta de nada a acostarme con mi mujer.
Pero todo ha sido como siempre. No ha pasado nada. ¡Nada! No, pero hijo, si yo he oído como Bárbara te decía... Sí, sí. Ella me lo acaba de contar. Pero ¿sabes por qué? Porque desde ayer sabía que su padre la quería casar con el duque de Bronte. Y había decidido no abandonarme nunca. Y seguir viviendo como vivíamos desde que empezó nuestro matrimonio. Toda la noche ha estado pensando en el dolor que yo sentiría por la mañana cuando, a pesar de los resultados que te hubiesen prometido, no hubiese sucedido nada. Por eso, ha querido representar esta escena y mentirme sobre la noche que había pasado con ella para que yo pudiese creerla, aunque no se hubiese producido nunca. Y el resultado, mamá, es que escuchándola y creyéndola, he vuelto a ser normal. Me he sentido un hombre. La he tomado en mis brazos. Y ahora es cuando hemos conocido los dos la alegría del amor. Ya nada ni nadie nos separará, mamá. Nuestra vida comienza hoy. ¡Bárbara! ¡Tío Gildo! ¡Aldo! Ya sabía yo que tú eras un mañano. Bárbara. Bárbara, hija. Y vosotros entrad y mirad a estos dos que por fin se han encontrado y que estallan de felicidad. ¿Oyes esas campanas, Antonio? Es tu padre el que las agita porque quiere decirte que te bendice. Bárbara. Antonio. Bárbara, te quiero. Pero, hijo. Otra vez. Alfio. Alfio. ¿Ha salido a ti? Mi farò prestare un soldino di sole perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sui biondi capelli, quella nube d'oro accarezzerò. Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantar. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà. La sussurrerà. Mi farò prestare un soldino di cielo perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sul bianco tuo velo quando sull'altare ti porterò. Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può...